El granizo forma parte del grupo de hidrometeoros sólidos. El fenómeno está asociado a movimientos convectivos intensos en los cumulonimbos. Dentro de la nube hay gotas de agua de un tamaño relativamente grande, pero no caen precisamente por los fuertes movimientos verticales. Sin embargo, al estar en altura, las temperaturas descienden muy por debajo de los 0 grados y esas gotas se congelan. Pueden además agregarse a otras y acabar formando una piedra de granizo que, cuando alcanza un peso suficiente, cae por efecto de la gravedad. No verán, esto suele ir asociado a fenómenos tormentosos, aire cálido y húmedo en superficie, frío en altura, y no invierno, pues vengan asociados a fenómenos frontais, cuando llega una fronte fría ya que separa o aire cálido por diante e o frío por detrás. Como cálido pesa menos, pues esta separación faise en vertical, o aire cálido sube, remonta, y ahí a toparse con esa otra zona de aire frío, condensa humidade y se pueden formar nubes de bastante evolución, dentro de las cuales pues se pueden formar estos granizos. La nieve, sin embargo, tiene una formación distinta. Por decirlo de alguna forma, es un fenómeno algo más delicado. Hemos dicho que el granizo es el resultado de gotas que ya están formadas, pero con la nieve el proceso no es el mismo. La nieve suele estar asociado a nubes estratiformes, en la que hay vapor de agua que puede llegar a condensar y formar pequeñas gotas. Sería un poco similar a cuando cae orvallo, una lluvia débil. O que pase que en condiciones de temperaturas muy bajas, si la nube está en una zona que esté por debajo de 12, 13 grados bajo cero, esta, en lugar de formarse auga, gotas de agua líquida, formase ya gotas de agua sólida. Y ahí lo que fai a auga es cristalizarse, y esa cristalización es a que después vais agrupando y cae como copos de nieve. Así que otro hidrometeoro sólido, pero bueno, bastante diferente al granizo. Esa cristalización da como resultado copos de nieve de una forma muy característica y de una belleza única que ha despertado la curiosidad de la ciencia desde tiempos remotos. En 1611, el astrónomo Johannes Kepler publicó un artículo titulado Sobre el copo de nieve de seis puntas. Fue uno de los primeros tratados científicos sobre su formación. El padre de la geometría elíptica pensó que debía de existir algún tipo de agrupación hexagonal de partículas más pequeñas que era incapaz de observar y que podría explicar la increíble geometría de los cristales de nieve. Tienen una forma efectivamente muy bonita y muy característica, porque lo que hace esa cristalización cuando se va agregando es formar pues, diferentes tipos de cristalización. En principio todo es auga, H2O, por lo tanto, que tenía una estructura triangular, y el agregamento de diferentes moléculas de agua pues va dejando formas hexagonales, pero o tipo de agregación no siempre a mesma, depende moito pois das condicións de temperatura, de presión, de vento incluso, y eso fai pois que poida crecer de diferentes xeitos y de forma non caprichosa, porque sempre acaba de sendo estruturas hexagonais, pero a posibilidade de ver dous copos de neve exactamente iguais pois é reducidísima. Se estima que hay 10 elevado a 18 moléculas de agua en cada copo de nieve y que éstas pueden ordenarse en un número casi infinito de formas.